Hola amigos, bienvenidos a su canal con Super Glow. El día de hoy vamos a hacer codito de cerdo en chile pasilla. Los invito a que vean el video, pongan su pulgar, me digan sus comentarios si han hecho alguna receta de las que les he estado compartiendo y pues vamos a empezar, ¿vale? Este viene siendo el codillo de cerdo. Ajá, yo ya lo tengo cocido. Lo cocí con ajo y cebolla, ajá, y lo vamos a acompañar con un poquito de papas. Yo ya las tengo cocidas y peladas. El chile va a ser chile pasilla. Chile pasilla, vamos a ocupar ajo, cominos, una pimienta y dos clavitos, ajá. Y vamos a ocupar espagueti, le vamos a poner crema y lo vamos a freír con nuestra mantequilla. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser, lo vamos a freír en una cacerola, olla, como ustedes quieran. Lo vamos a dorar perfectamente. En lo que se está friendo vamos a moler nuestro chile pasilla. Le vamos a poner los tres ajos y vean la cantidad que ocupé, una pimienta, clavo y lo que agarra nuestros tres dedos de comino. Para que se muela le vamos a poner caldo del mismo que pusimos a hervir la carne. Vean, ya nuestra carne está frita. Ahora va a ser cuando le vamos a poner las papas que picamos para que se fría. En lo que se va a estar friendo esto, vamos a tener aquí una olla y le vamos a vaciar lo que viene siendo la mantequilla para que se derrita para hacer nuestro espagueti. Antes de que se termine de derretir la mantequilla, le vamos a vaciar unos pocos de champiñones y lo vamos a estar moviendo así bien rico. Ahora le vamos a vaciar la crema, la vamos a incorporar para que se derrita así bien rico. Ya está frita nuestra de esta, ahora vamos a colar nuestro chile, lo vamos a vaciar aquí para colarlo. Si ustedes gustan lo pueden echar con todo y todo. Pues miren, fuera de cámara me ayudé con esta cuchara para poderlo colar más rápido. Ajá. Nuestra crema ya está para poner los espaguetis. Ahora los vamos a vaciar poco a poco. Y lo vamos a incorporar. Lo vamos a revolver muy bien. Miren, a mí como me hizo falta crema, yo le puse una poca de leche y la voy a revolver para vaciarla. Ahora amigos, fuera de cámara, esto que ven amarillo viene siendo Knorr Suiza. Yo le puse un poquito aquí para que se mezcle con los sabores. Si ustedes lo ven muy espeso, póngale un poquito de caldo del mismo cocimiento de la carne. Ajá. Pero esto que colamos aquí ven, yo lo voy a volver a regresar al vaso de la licuadora y lo vamos a volver a moler. Ahora otra vez lo voy a volver a colar aquí con mucho cuidado para que no se me derrame, se me voltee la coladera. Y pues disculpen porque estoy haciendo aquí malabares porque estoy yo sola cocinando y grabando, pero la verdad es muy divertido, ¿ok? Vean, ya lo colamos, vean cómo nos quedó ahora más molidito. Y pues vean amigos, ahora lo vamos a dejar hervir, que se concentren los sabores así bien rico. Y pues ya regreso para darle el visto bueno aquí con ustedes, ¿vale? Pues amigos, gracias por haber visto el video. Ahora vamos a darle el visto bueno, a ver qué tal nos quedó este rico espagueti. Con sus champiñones. Quedó muy rico. La carne quedó suavecita, en serio, muy rica. A ver, vamos a probarla. Estas papitas quedaron suaves. Y de veras que la combinación del espagueti con el chilito, quedó genial.
Gracias, amigos, por haber visto el video. Si hacen alguna de las recetas, por favor, coméntenme, díganme. Y pues aquí nos seguimos viendo en TV Super Glow. Gracias y feliz año nuevo. Bendiciones y ¡viva las fiestas! ¡Adiós!